Muy buenas a todos y bienvenidos al Imperio Celtíbero, ese imperio que ha aglutinado a todos los celtas pertenecientes a las raíces más antiguas y a los íberos de Iberia. Han consumado ese matrimonio perfecto entre las dos razas y ahora esas dos culturas se proponen llevar esa megacultura del Imperio Celtíbero a todos los confines de la Tierra, aunque tengan que pasar por delante de la mismísima Roma, que no tuvo colindrones en su momento de tomar Hispania. Sí lo intentó Cartago y por ello sufrió las consecuencias. Ahora es todavía un territorio nuestro. Tan solo Cartago se adelantaron los de Siracusa, aliados de Roma, y lograron tomarla quitándonos esa pequeña perla. Pero eso se lo tenemos guardado y tarde o temprano vendremos aquí a reclamar lo que nos pertenece por derecho, y de camino lograr con eso una gran victoria sobre Roma que nos permitirá obtener al final la victoria militar, puesto que la victoria económica, tanto la victoria económica como la victoria militar, pasa por conquistar África y pasa en la victoria económica por conquistar Italia y África igualmente. Así que eso es una cosa que lo haremos en su tiempo, estamos cada vez más cerca. Por ahora estamos en guerra con los lugios y los rugios porque Catus, el viejo que nunca muere. Ya los viejos cuando nacieron él era viejo y ahora que ellos son viejos sigue siendo viejo, pero igual de poderoso. El consejo se ha rendido a sus pies, todos los reyes, todas las reinas que ha tenido el Imperio Celtíbero han bebido de sus consejos y siempre han estado bajo su influjo, ese influjo hechizado que nadie puede escapar de él. Tan solo Ortogoris, el único que puede, su archienemigo, es el único que escapa de su influjo, pero esta vez ha perdido toda influencia sobre el consejo. El consejo está totalmente rendido a sus pies y Catus ha ordenado, como si fuese el mismísimo rey, que tomemos toda Germania, eliminando así toda proeza de los germanos y llevando la cultura, poco a poco, la cultura celta, la cultura ibera, hacia territorios cada vez más recónditos. Incluso piensa llegar a la mismísima, al mismísimo oriente, al Imperio Sasánida, pero aquí quizá podríamos en un principio llevar algún tipo de mensajero de la paz para que así podamos hacer comercio con estas tierras y podamos lograr a lo mejor ese logro de comercio. Eso está por ver. Ahora lo más importante y lo más acuciante es terminar ya con los germanos de esta zona. Para ello también hemos reclutado al mayor ejército poderoso de nobles reclutados de la mismísima Tarraco, que han llegado con muchas ansias de guerra. Nos referimos a las falcatas cachondas, ese pedazo de ejército de nobles que se dirigen rápidamente hacia el frente de batalla, no pierden ni un momento porque están ansiosos de combatir. Así lo han jurado los dioses íberos y antes morir, estar ahí sentadito al lado de los viejos y los niños y viendo cómo pastorean las cabras. Así que a la carga, es lo que han dicho, y para ello las falcatas ardientes, las falcatas cachondas, se han puesto en manos de Catus para lo que ordene. Bueno, vamos a ver, habíamos dejado mientras a este ejército, las espadas ardientes de Netón, que han ido hacia Lufurdum para intentar socavar la potencia de los rugios que quedan todavía por ahí vivos. E incluso hay una rebelión de suevos que ya queríamos erradicados, pero no, hay por ahí una pequeña población que se ha rebelado. Bueno, vamos a seguir con ello. Tenemos aquí a las falcatas ardientes. Tenemos las falcatas cachondas, son las que vienen de Tarraco, y las falcatas ardientes mucho más antiguas, al mando de la general Sira, que va a erradicar a este ejército en Lugio rápidamente. Venga, vamos allá. Vale, le hacemos una emboscada cachonda, aún temiendo por la vida de nuestro elefante. A ver, ¿cómo saldrá la cosa? Esto puede salir bastante mal, ¿eh? No me fío nada. A ver el elefante, aquí la palma todavía. ¡Wow! ¿Cómo se ha quedado, eh? Se ha quedado. Cachondo perdido. Y la cuestión es que no han muerto. Venga, esclavillos del imperio. Y siendo una emboscada, no lo hemos liquidado, tío.
vamos a tener que ir a por ellos y esta vez... A ver, ¿cómo sale? Al 99%. Uf. Esto me huele a mí a... Espérate. Vamos allá. Vamos a masacrarlos. Claro, no me arriesgo a perder mi elefante cachondo. Esta es mi debilidad. Es que a este... Vamos a ver, los honderos ahí pueden hacer un buen trabajo. Bueno, efecto de lluvia no, esperamos. Niebla menos todavía, que no se ve nada. Niebla no, por favor, seco. Lluvia, bueno. Más vale lluvia que niebla, al menos se ve algo mejor. Venga, vamos a llevar caballería. Preparamos por ahí. Vamos a llevar a todos nuestros nobles cachondos. Vamos a llevar a todos nuestros honderos. 4 y 5. Los elefantes van a descansar. Vamos a ver, tenemos aquí grupo 2 preparado, grupo 3 también. Y la caballería. Pues vamos a desplegar esto mucho más cerca. A ver. Esto por aquí. Venga, vamos. Y vamos a avanzar con todo este ejército. Lo movemos ahí. Y la caballería. Venga hacia allá. Lo que nos enseñaron los cartagineses, a tener elefantes cachondos. Di que sí. Buena enseñanza esa, vamos. Seguimos avanzando por aquí. Nos metemos ahí en el bosque. Vente para acá. No nos ven, ¿eh? Atención. ¿Cómo nos quedamos? A ver. Venga. Lo bueno de esta gente, en principio alargamos además un montón. Ya no han visto, ¿no? No han visto, ¿vale? Venga, vamos a avanzar con todo esto por delante. Están súper tocados, no creo que puedan hacer mucho. Vamos. Venga. Empezamos a disparar ahí ya. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Qué manía, tío, con agruparse esta gente. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Joder, ¿pero para dónde vais? Qué manía, ¿eh? Venga, venir aquí rápido. Atención. Venga, posicionaros todos. Bien, venga, caballería. ¿Preparados? Han descubierto a las unidades que teníamos, venga, escondidas. Ahí está. Ahí están los nobles escachondos ahí preparados, bien. Venga. Nos llevamos ahí un pequeño rapapolvo, pero ahora se van a enterar. Ahí está.
Guau, cómo caen, venga. Venga, esta unidad que cortemos unas cuantas cabezas. Esta que corte otras cuantas cabezas. Y un furor cachondo. Un furor del Caribe que invade todo, bien. ¿Estos están disparando? ¿No estáis disparando, tío? Venga, la caballería. Ya podéis estar cargando ahí. Venga. Venga, esto sin problema caen ahí. Mírate. ¿Cómo se ha quedado el árbol? ¡Hostia, el árbol! ¡Qué chulo! Se ha quedado lleno de pinchos. Venga, bien. Venga, esta gente, que masacre ahí. Vamos a por estos. Bien. Venga. Los sonderos están disparando, tío. No les veo yo disparar. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Ahora sí, venga. Masacre, tío. Continuar, venga, que no se escapen. Yo creo que ya no se escapan porque ya se habían retirado, pero hacemos la masacre total. Se ha quedado sin munición. Ahí está. Our horses love blood. Mira, solo queda este. Wow, no ha quedado nadie, ¿eh? Esto, a ver. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Pero serán a ellos, por lo menos. Venga, quedan cuatro, tío, nada más. Yo creo que hay más de ocho, es que hay dos grupos, ¿vale? Vamos. Venga, los guerreros lobos, ahí está. Vamos. Vamos que nos vamos. ¿Está? Venga. Victoria decisiva. Vamos a ver. 18 perdidas nada más. Bien. Bueno, es que como para no perder poco. Era muy fácil. Venga, vamos. Esclavillos, esclavillos del Imperio Celtíbero. Oye, pero ¿por qué se escapa, tío? La falcata, o sea, ¿por qué se escapa? ¿No debería de escaparse para un tío que queda? Esto no me interesa. Menos da la corrupción, eso sí interesa. Bueno, no sé por qué se ha escapado este. Venga, vamos ahora a por este de aquí. Vamos a darle ahí la nueva mejora. Vamos a poner. Venga, emboscada de la buena. Le vamos a dar una ración de la buena. Ahí está. A ver, tío, estamos en emboscada. No deberían de huir, ¿eh? ¿Pero por qué? No lo entiendo. ¿Por qué no cae? Venga. Fuera de combate. Esclavizamos a los prisioneros. Ahí está. Y los lugios destruidos totalmente.
Y nuestro general sube de rango. Mira, le vamos a dar defensores acérrimo, 12% a la armadura de todas las unidades, más 20 a la habilidad de defensa cuerpo a cuerpo, y más 6 al alcance de ataque de toda la unidad de infantería con proyectiles. O sea, nosotros, tío. Una auténtica pasada. Y nuestro general... vamos a darle movimiento. Capacidad de movimiento cuando se... No, este de aquí. ¿Vale? Y... a ver. Ya ves, tío. 95 de ataque cuerpo a cuerpo. Defensa 96. Joder. Venga, nos preparamos. A ver. Esto está bien. ¿Qué hay por aquí? Venga, nos tenemos que preparar para conquistar eso. Pero vamos a pasar el turnillo ahí. Ahí está. Venga, este está preparado. Y nos quedaría esto. Venga, con el dinero que tenemos, a ver, vamos a subir en esto, el templo de Navia. Vamos a subir orden público o orden público por saneamiento esto. El manantial. Un manantial de agua pura y buena y ciudad de pozo minero. Los alimentos están chunguillos, ¿eh? Mucho cuidadito. Venga, un pozo minero cachondo ahí, en Istros. Vamos. Tradición sin asignar las falcatas ardientes. No me digas. Vale. Venga, pues defensa. Vamos allá. Alianza militar, los breucos. No saben qué. Los ilirios también son ya. ¿Choinas? No quiero choinas, quiero tu choinas, es lo que quiero. A ver, vamos a ver. Es que tenemos que llegar hacia la mismísima Atenas, tío. El imperio este debe llegar hasta ahí. Venga, no. Lo malo es el tratado militar, o sea, el tratado comercial. A ver, atención. Nos atacan esta gentecilla. Oh, tío, fíjate. Esto está... fíjate cómo está esto. Bien, directamente, tío. Para no perder ahí tiempo. Vamos. Eliminamos a los rugios. Esto era los rugios, ¿no? Tú fíjate. Tú fíjate. Y hemos perdido 128 la... Venga. Más esclavillos ahí, para el emperador. Barrios pobres. Hostia, ya empezamos con los barrios pobres. Aquí también. Budorguis, a ver dónde está esto. Vale, venga, vamos aquí a erradicar el barrio pobre, tío. Dejar ya los barrios pobres, hostia. Venga, más 10 de alimento. Aquí. Lo bueno de esto es que podemos... No, tío, eso a lo mejor no me interesa. Venga, vamos a darle tecnología. Seguimos aquí con la tecnología civil que nos hace falta. Venga. Y vamos a por este. Venga, nos lo cargamos del tirón también. 92, ¿eh? Ahí está. Todo agresivo. Oh, no nos hemos enterado, ¿eh? Venga. Nuestro rey cachondo. Que ha venido dispuesto a llevarse todo por delante. A ver qué tenemos por aquí. En habilidad de defensa cuerpo a cuerpo. Para todas las unidades estratega. Este, la lástima, no podemos darle. Y este. Orden público, coraje. Aquí me vendría bien la logística. Más 4 a reabastecimiento.
A ver, ¿qué tenemos por aquí? Mantiene la moral en batalla en territorio extranjero, joder. El guerrero sin temor es guapísimo, ¿eh? Muy bueno, tío. Y la defensa esta. Ya que no puedo coger esto, a ver. Me voy a venir a... aquí, habilitar esta rama y podríamos coger o bien defensa. Mira esta, tío. Mira la ofensiva, tío. Venga, vámonos aquí, a guerrero cachondo. Venga, nuestro rey. Lo que pasa es que va a palmarla y es que no le va a dar tiempo mucho. Venga, nos vamos a bajar hacia abajo. Lufurdum, vamos a ver. Rugium. Vamos aquí. Comerciante de ámbar. También vamos a hacer el bosque de Navia que nos da alimentos. Vamos a hacer todo bosque de Navia ya, porque aparte de conseguir alimento, exactamente, no perdemos alimento, que nos va a hacer muchísima falta. Venga, bajamos al resto del ejército. Las falcatas ardientes, las falcatas cachondas, a ver, se vengan por aquí también. Quizá tenemos que buscar ahora el siguiente objetivo. Y mira, esto vendría muy bien. Tomaríamos el plomo. A ver cómo estamos con esta gente de aquí. Los escitas reales ya mismo no se van a excitar tanto. A ver, estos de aquí están por aquí. De recitas reales, tío. No sé si venir por aquí abajo o directamente cargarnos la zona de Iliria. A ver, vamos a mover esta tropa por aquí. Venga, Mon Regius, más o menos se puede mantener. Vamos a ver si cazamos a este ya, definitivamente. Todavía no. Nos movemos hacia allá. Y nuestras falcatas cachondas que se vengan. Se vengan por aquí. A ver el tema de los breucos, ¿cómo está? Buah, tío, es que encima... los breucos están en guerra con Siracusa y Roma. Norella, venga, vamos a hacer el templo de Navia. ¿Qué más cosas podemos hacer aquí? Vale, otro templo de Navia por aquí, el bosque de Navia, bien. Y pasamos el turno. Venga, esta va en busca de nuevos horizontes, a ver si podemos hacer comercio con las tierras de Oriente. Me parece que tengo que traicionar a esa gente, porque es que si no... Venga, doncella de guerra, a ver.
Vale, venga, vámonos aquí a esta parte. ¡Wow! Se han comido. Siracusa se ha comido Egipto, ¿eh? Va a estar emocionante esa batalla. Por lo pronto, vámonos por acá. Ush. A ver. La verdad es que no se llevan nadie bien con nosotros, ¿eh? Before you say anything, know that I have an Podríamos enviar aquí algún diplomático, pero casi mejor llevarlo al Imperio Sasánida. Y a esta gente deberíamos de casarlos, tío. Ah, ya están casados. Estos son los matrimonios de estos, es verdad, tío. Este viene bien. Probabilidad de tener hijos, me convendría. A ver, esta la tiene bien. Una espada, tío. Me interesa este mejor, ¿eh? Venga, ¿cómo estamos de política? 5 y menos 1. La facción bestia enfurecida, vamos a garantizar la lealtad cachonda. Ahí está. Y a la facción hipocampo también. Venga. Ahí está, venga. Contentillos. Tenéis que estar, hostia. Venga, seguimos. Vamos a intentar a ir a por los escitas. Que nos excita mucho la cosa. Vamos allá. Nos posicionamos hacia Tur. Venga, los nobles escutari. Venga. Está en una zona impracticable por lo que se ve. Venga, nos metemos ahí. Esto, a ver, si lo pudiese pillar. ¿Me va a estar correteando el tío al gato y al ratón? Ya, ya. Ya sé que los escitas se han excitado al vernos. A ver. Venga. Podríamos tomar esto ya de una vez. Lo que pasa es que me da cosa porque son aliados nuestros. Bueno, no son aliados, se llevan bien, tenemos comercio incluso. Y Roma está a punto de caramelo, ¿eh? Venga. Yo creo que deberíamos ir a por esta gente ya. Tenemos aquí a este preparado. Tenemos aquí a este. Estos van a ir a por lo de cita. A ver, ¿por qué zona es mejor? Tú vente para acá. Y a este le vamos a dar menos 4 muralles de que acompaña, tío. Esto es lo malo. Si vamos más deprisa, a ver. Mastrar a todos los atributos. Si le damos aquí, más 15 de moral cuando se ha desplegado, tío. El problema es que hay que desplegarlo aquí. Quiero cuando acompaña. Y cuando me acompaña, pues que no me viene nada de bien esto, ¿eh? A ver. Es cuando ha desplegado o ha hecho algo. A ver, crecimiento al desplegarse. Al desplegarse. Más allá de morar a todas las unidades de la facción. Tras un asesinato tengo que hacer también ahí algo.
Pues me temo. Vamos a quitarle moral, pero vamos a darle más capacidad de movimiento al ejército. La moral baja hasta 80. Muy peligroso eso. Vamos a ver. Vamos a planear el asalto contra esta gente. Lo siento mucho, pero necesito este territorio. Espérate, ¿y si antes acabásemos con los apulios? A ver, esta gente. Que tiene aliados militares de los escitas reales. Vale, y los breucos. Los breucos se le van a acabar las tonterías ya mismo. Venga, sería lo suyo. Acabar ya con esta gente de una vez. Nos posicionamos, a ver. Ya seguramente que no están tan cachondos, ¿sabes? Los breucos, ¿cómo se han quedado? Mira, ya se han enfadado, ¿ves? Pues nada, rompemos el tratado. Es condenado por toda facilidad. Turno restante 2. Vale, quizá. Bueno, vamos a sufrir esa penalización porque necesito esto ya. Atención, queda por ahí uno. Que quizá venga hacia Ariminio. Vamos a darle el bosque cachondo, pero ya. Y Patavio, eso es, más comida de la buena. Y todavía no, tío, ¿qué me falta aquí? Esto, vamos. Venga, este que se dirija rápidamente. A ver, que no veo nada con esto. ¿Dónde están los escitas? Ahí. Venga, vente para acá. Venga, tenemos ahí 4 ejércitos ahí arriba y 2 aquí. Venga, si declaramos la guerra, tío, lo podemos cascar esto del tirón. Declaramos la guerra del tirón. Vamos a sufrir ahí una penalización. La verdad es que ha sido una marranada, tío. Vale, bien. ¡Es mis perrillos! ¡Hostia, los perrillos han sufrido ahí! Venga, bien. Nos quedamos con esto. Y ahora vamos a conquistar esta. 94, venga. Al asalto, break. Lo siento por vosotros, pero. Ay, no, no me he enterado, ¿eh? Venga, vamos. Este tenía sin poner moral de todas las unidades, viene bien. Y unidad del comandante, todas las unidades, disparo. Y aquí nos vamos a venir a estratega, cachondo. Ahí está. Vale, nos quedamos con Segestica, que le vamos a dar un manantial, cachondo. Y esto, ahí, un bosque sagrado. Vale, este se queda el pobre hecho polvo. Este también. La reina, tío. Venga, pero es importante poder avanzar ahí. Y ahora nos vamos a comer a los escitas reales. Hala, que se excitan mucho. Vamos allá. Me preocupa Ariminio. Tavio. Quizá ahora el enemigo intente. Vamos, yo lo que haría es desembarcar ahí. No sé qué van a hacer. Venga, tenemos preparado ya al ejército para ahora. Atacar a los escitas y esto sí. Venga, vamos. A ver qué ocurre. Los esclavos se rebelan. A ver, ¿dónde ha sido eso, tío?
Mata a los suyos. Él no quedará. Claro, es que he cogido demasiados esclavos, tío. La sangre con sangre se paga. Y al final, todas las deudas se pagan. Esto. Mira mis esclavillos con taparrabos escapándose. Esos germanos que hemos capturado. Oh, mira, mira, los romanos se van en busca de esta gente. ¿Me van a hacer un favor? Joder, se me va a estar correteando todo el rato. Venga, ahí tenemos ahí. Mira los esclavos, pero ¿en dónde ha sido esto? En Ankik. En orilla, oh. Y vamos a tener que desviar una tropa. ¡1040! Oye, tío, esto lo voy a luchar, ¿eh? Porque, bueno, vamos a, en teoría, pero, tío, podemos defender esto medio bien. ¿Esto qué es? Salir al ataque. No, prefiero el asentamiento. Venga, vamos allá. Vamos a luchar ahí. Esos esclavos deben de ser erradicados. Bueno, vamos a ver qué podemos defender aquí. Está lloviendo y todo. Ya mola, ¿eh? El sitio este. Para una pequeña defensa siciliana ahí. A ver. Lo malo que tiene mucha... mucho proyectil, tío. Pero este tiene cara de vagabundo. Claro, vienen de los barrios pobres. A ver. Vamos a ponerle... A ver, ¿qué defensa podríamos hacer aquí? ¿Dónde tenemos otro punto? ¿Cuál es el punto que deben de tomar? Este. Lástima, ¿eh? Si no, podríamos haberlo hecho aquí, que molaría un montón. Venga, nos ponemos ahí. Nos ponemos aquí. Vaya muerte. Y estos por aquí detrás. Y el Scutari cachondo ahí. Venga. Pueden venir por aquí, pero... yo creo que van a ser tan... tan capullillos de venir directamente. ¡Atención! Vamos a ver. Ahí está. Venga. ¿Qué? ¿Lo que le hemos hecho ahí con las jabalinas? Mira, una lanza salió volando, bien. Oh, cómo caen la caballería. Mira cómo caen. Ahí están nuestros íberos cachondos. Los futuros heraldos de Aragón, míralos ahí con su... Oh, tío, qué masacre, ¿no? Estamos haciendo ahí. Mira cómo cae la caballería. ¡Wow! ¡Cae doblado, eh! Esto está siendo muy emocionante, venga. Están atacando a nuestro general. Atención, este. A ver, vamos allá. ¡Wow! ¡Qué masacre ha habido ahí, eh! Venga, nos cargamos ahí a la caballería. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¡Wow! ¡Qué guapo está esto! Mira lo que hay ahí metido. Y son celtas, tío. Soy unos renegados. Tenéis que uniros al Imperio Celtíbero, no luchar contra nosotros.
hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Imagina estos ahí como luchan hasta el final. Venga, vamos. Ya solo queda el general, vamos. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Bueno, tío, ha estado guapo, Ha estado guapo ahí. Nos hemos cargado a 405. La caballería la ha palmado, Nos falta moral, porque morir no ha muerto. Bueno, el único contratiempo es que vamos a tener que venir hacia aquí. Tranquiqui, ahí está. Vale. Misión cumplida. Veni, vidi, vici. 24.000, muy bien. Somete a 20 facciones distintas, capturando el último asentamiento en su posesión. Per áspera. En la adversidad hace falta gran valor para luchar y morir por el bien de tu pueblo. Tus tropas son las más valerosas y sus sacrificios no serán olvidados. Mantén 120 unidades en total. Vale, estamos en ello. Vamos a ver. Viene el duro invierno, me pilla a mí una situación. ¿Dónde estamos? A ver, las tropas enemigas están aquí. Bueno, Norella no pasa nada, aguanta. Y el ejército de las falcatas cachondas va a exterminar a este reducto de esclavos. Nos los cargamos en plan cachondo total. Vale, apenas hemos sufrido. Venga, esclavos otra vez. ¿Vais a volver a ser esclavos? Claro que sí. Y esta vez, tío, no puedo pillarlo, bueno. Espadachín es formidable, sí. Venga, este que se encargue del último reducto ahí. Ahí está, patadilla a los colindrones. Vas a ver, venga, ¿vale? Venga, más esclavos, esclavos, esclavos por todos lados. Venga, nos metemos aquí, que la cosa no está todavía muy clara. Y vamos a subir al general. Coste de construcción. Me interesaría el general. El reabastecimiento. 25 munición para todas las unidades y 16 de armadura a todas las unidades, tío. Me interesa esa logística buena. Sí, señor. Venga, vamos a subir el círculo bárdico. Investigamos más deprisa. Uy, tenemos dinero. Un montón. Venga, vamos a subir las ciudades. La comidilla buena ahí. Cuidamos. Batavia no podemos todavía. Mira, esto que nos va a venir muy bien para investigar. Dominio de comida, la comida. Bueno, estamos ahí haciendo a la vez. Mucho cuidadito. Esto nos venía bien para... Vale, muy caro, tío. Vale 6.000. Podemos hacer uno, pero este lo vamos a cambiar. ¿Para qué quiero esto aquí? No, lo dejamos así, no lo subo. No lo subo. Y venga, vamos a ver qué podemos hacer en Norella. Que esto también no me interesa. Esto sí me interesa. Bueno, lo que pasa, si no voy a hacer ahí ejército, lo dejo en stand-by también. Y Adera, esto sí que lo voy a quitar de en medio. Y lo que vamos a hacer ahí es un... Esto, lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer. Exacto. Embudo Orgis.
La residencia del líder. Para que venga de vacaciones ahí. Atención, mira esto es lo que me han hecho ahí. Esto sí lo vamos a hacer. Sobre todo esto, tío. 4. Orden público, todas las provincias, tío. El tinte mágico, es verdad. Se me había olvidado. Bien, 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 bien. Venga, el vino y el tinte, que ya me lo he aprendido bastante bien. Tenemos que subir todo lo que tengamos vino y tinte para tener orden público en todas las provincias, tío. El tinte cachondo. ¿Dónde lo veo? A ver, porque aquí tenemos vino, el tinte, ¿dónde lo tengo? El tinte no lo veo, el icono, tío. Pero sé que está. A ver, vino. ¿Y el tinte? ¿Dónde está el tinte? A ver si lo acabo de hacer. ¿Dónde está? El vino está aquí. Que nos falta esto. Vale, vale, estamos en ello. Estamos ahí en el vino. Y el tinto, Migdol siempre tenía antes ahí. ¿Dónde tenemos el tinte cachondo, tío? Que lo he visto. No. A ver, esto es el ámbar. A ver el tinte. ¿Por qué no he visto el icono del tinte? Aquí está en Migdol. ¿Ves? Si yo sabía que había aquí tinte. Ahí está. Pero no se ve el icono. No se ve el icono. No sé por qué. Me juraría que antes se veía. O sea, es que ya. Juraría que se veía antes, ¿eh? Yo sé que el tinte. Ya me estoy aprendiendo las cosas. El vino y el tinte. Buen rollo, tío. Venga, vamos a atacar a esto porque el invierno nos ha pillado aquí y tenemos que declararle la guerra sí o sí. Adiós. Y mira, vamos a meter de camino a esta gente y a los apulios también en la guerra. Venga, pues ya está. Guerra con todo, Kiski. Vamos. Tomamos eso del tironcillo, además. Pero de citas reales se embola un montón, ¿eh? Ya haremos una batalla ahora con ellos. Vamos ahora a avanzar rápido. 96. Venga. Porque nos pilla aquí el invierno puro. Ahí está. Mis íberos cachondos ahí. Bien. Los nobles se escutan y bien. Ready for battle. Venga. Mira, mira. Espadachines formidables, tío. Qué buenos. Y vamos a subir 30 de moral a todas las unidades, chaval. Honor y gloria, claro que sí. 30%, a ver cómo se queda la gente. 113 de moral. Venga, las espadas ardientes de Netón. Lo suyo es que estos llegaran aquí. ¿Llegan? No llegan, tío. Vamos a tener que asaltar esto del tirón. Pero del tirón. Cuando digo del tirón, es del tirón, ¿eh? Venga, somos imparables, bien. Venga, vale, vamos a darle a este defensa, tío. Porque a nivel, al segundo nivel ya. Al segundo nivel tenemos ahí un 10 de habilidad defensa cuerpo a cuerpo, tío. Vamos allá. Y este es el poder de Catus. Se podría dirigir rápidamente hacia acá. ¿Llega? Uy, no llega de milagro, tío. Nos vamos a quedar en la frontera. Y aquí vamos a sufrir desgaste. ¿Nos quedamos ahí? Sí, mira, tenemos ahí unos enemigos cachondos. Ahí está.
Venga, nos quedamos ahí en la frontera, preparados en tour. Ahora no tengo dinero ahí para cambiar esto. Y venga, ¿cómo está el barco, tío, este? ¿Pillaré alguna vez en la vida? ¿Dónde está? No hay manera, de pillarlo. Esta gente, vale. Vamos. ¿Verdad, tío, esto? Los escitas han cagado las patas abajo, míralo. Trato de paz. No, no habrá paz para los malvados. El imperio se extiende hasta los confines, rememorando lo que Aureliano hará después. Atención, tenemos otra vez, tenemos ahí a los pesados estos. Bueno, estos ya que se estrellen ahí contra la defensa, a ver. Ahí está, cabezazo. Venga, y el resto, ahí, esclavos. Misión cumplida. Bien, 20.000 eurazos va ahí, buenos ahí. Y Ad Astra, hacia las estrellas. Tus logros no tienen igual, pero no hay tiempo que perder. Guía a tu pueblo siempre adelante y ocupa tu lugar entre los dioses. Controla completamente 20 provincias. Vale, eso está chupado. La tierra está abierta al enemigo. Ah, menos 10 de influencia. Chungo. Venga, vamos. El templo de Navia cachondo, bien. Más templo. Mucho templo. Espérate. Antes me he quedado. Esto. Venga, estoy a punto de hacer ahí el vino cachondo. A ver, facción destruida. Los breucos. Población conforme en Bélgica, bien. Mira, mira, mira. Bueno, vamos a ver. Aquí la gente no está contentos, ya están mejor, ¿no? Vamos a erradicar ya a esta gente del todo. ¿Y por qué se escapan tanto? ¡Esos esclavillos! Venga, esclavos. Los que queden otra vez esclavos. Ahí está. ¿La rebelión esclava aplastada? Los fuertes siempre vencerán a los débiles. Así es el mundo y la voluntad de los dioses. Venga, ahí está. Encerradillos a escarbar un poco ahí. Pero nada de con palas ni con picos. Con las manos. Me estoy volviendo un tirano a paso agigantado. A ver, vámonos a... Bueno, vamos a ver los movimientos que hay aquí. El Legio Noble Scutari. Nos movemos hacia allá. Venga, en tour tenemos esto. Tenemos aquí dos. Bueno, llevamos la influencia íbera para allá. Y esto lo vamos a cambiar por comida de la buena. Cuatro alimento y esto. Nueve de alimento. Guarnición de caballería íbera.
Tío, vamos a ponerlo, ya que estamos ahí. Y esto en la cabaña del maestro, venga, que tenemos que hacer cosas ahí buenas. Atención. Venga. Avanzamos con mucho cuidado porque había algo por ahí. Venga, tomamos esto. Y tomamos las pieles cachondas. Creo que ya tenía, pero por si acaso. Ahí está. Los excitas se han quedado excitados. A toda la vida. Venga, perfecto. Mira, míralos, ahí están. ¿Llegamos ahí? No, no llego, no llego. Qué pena. Venga, ahí este. Que se venga por aquí también preparado. Y en Bell, mira, vamos a poner la ciudad, el pozo minero cachondo aquí. Esto lo vamos a convertir en el bosque de Navia. Lo voy a dejar de momento así. Y por este lado deberíamos de intentar cazar esto. Y para ello me voy a ir posicionando. Yadera, bueno, esto lo vamos a solucionar ahí. Porque esto nos va a dar menos orden público. Y esto también. Y esto nos otro alimento. Venga, 18.000, tío. Todavía podemos hacer muchas cosillas por ahí. Venga, sí. Comida. Norella, tío. Eso no me interesa subirlo más. Esto sí me interesa. Esto también me interesa cambiarlo por el templo de Navia, que nos va a dar alimento. Y este, más alimento todavía. Que no he visto este. Ahí está. Hermoso. Orillo del bueno. Isca. Subimos pueblo. También tú, maderita de la buena. Y ya está. Venga, pasamos. Y una habilidad para Antia. Las falcatas cachondas, tío. Vale, venga, las falcatas cachondas le vamos a dar el táctico. Ahí. Que este tiene todavía para mover. Nos colocamos ahí. Y mira, nos vamos a poner ahí a tiro de piedra este. Otra vez, tío. Bueno, este va en realidad va largo, así que llega. Tenía el recorrido ahí trazado. ¡Uy! ¡Toma ya! ¡Hala! ¡Por apuntarme con el arco! Está mal, de mala educación apuntar a uno y te has enterado. Atención, despliegue la. ¡Qué batalla, tío! Con escitas reales, tío. Lo que hay ahí, Hostia, ¿esto qué es? ¡Wow, tío! A lo mejor es demasiado, ¿no? Yo haría la batalla, pero quizá, tío, sea pasarse. Voy a retirarme, cara. Si me puedo quitar uno de en medio. Claro, tío, es que está así un poco mejor. Ah, tío, son tontos. Podían haberme hecho una superioridad contra este. Y ahora ya. Asistir al banquete, sí, señor.
Venga, hay escitas ahí para... Escitas, hay ahí... Escitas para atacar, ¿eh? Así que sin problema. Venga, vamos a seguir avanzando por aquí. Hemos descubierto eso. Estamos todavía aquí. Vámonos ya a lo que nos falta. Y esto nos daría menos 7. Venga, a ver si se nos abre, hombre. Yo creo que ya la gente no se fía mucho de nosotros, ¿no? El tema económico me parece que no lo voy a hacer, porque nadie se fía. Pero es que somos unos capullos ahí atacando ahí a diestro y mal y siniestro. Este, podríamos abrir otro frente aquí, que este llegue aquí primero. Eso es, que llegue aquí. Los escordiscos, le metemos mordiscos. Vente para acá. Y no me digas que... Ah, he llegado corriendo, vale. ¿De quién está atacando? Ah, mira quién está atacando. Wow. Venga, en kick. En realidad... Vamos a demolerlo. Vale, venga, esto me lo han quitado, pero bueno, tarde o temprano le vamos a dar a nosotros a Atenas lo suyo también, así que nos vamos a venir de momento hasta aquí. Venga, Yadera, subimos. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Mirad dónde va esta gente. Por un lado, nos podríamos cargar esto. Pero habría que retomar en este ejército esto. Vale, no hay problema. Mira, este que se han dejado, vamos a por Petrodova. Y nos lo cargamos del tirón. Ahí está. Vale. Petrodova, pago de granjas. Y pago tribal. A ver. De toda fuente o de la agricultura. De toda fuente mejor. Cambiamos esto por el de Navia. Y esto lo vamos a dejar ahí. A ver. Hemos dejado esto ya en pelotas puras. Así que vamos a dejar al otro. A ver, llego aquí a este. Dime que llego. No llego, tío. Pues entonces me vengo aquí otra vez. Venimos ahí. Vale. Le cortamos el rollo y ahora este. No llegamos ahí. Wow, este sería apoteósico con este luchar contra este. Yo creo que sí. Pero eso ya va a tener que ser en el siguiente. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Este no llega, hemos dicho. Venga, Patavio. Patavio lo podemos cambiar ya, bien. Ganamos 16 puntos de investigación. Le metemos ahí unos canalillos buenos. Un pago tribal cachondo. Espérate, que vale 3.000. A ver, vamos al tema del vino, tío. El vino ya lo podemos subir. El vino lo primordial. A ver, vino por ahí. Y ya no tengo, tenía otro más de vino. Aquí. Ah, pero esto está, es de los romanos, vale. Venga, más vinillo. ¿Hay más vinillo por ahí, bueno o no? ¡Viva el vino! A ver, no tenemos más vino. Esta que lo pillaremos ya mismo. Esto hay que pillarlo, sí o sí. En cuanto nos carguemos a esta gente,
Nos vamos a venir a por Grecia y a por Roma ya, ¿eh? Y vamos a coger todo el vino del mundo. ¿No vean el imperio celtíbero cómo se ha expandido el tío? Está rivalizando con el mismísimo Aureliano, ¿eh? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque aquí quiero hacer una batalla manual contra esta gente que mola un montón. Lo de citas reales, tío. La verdad es que molaría mucho una campaña con esta gente. Tiene muy buena pinta. Pero más adelante. Vamos a hacer una batalla y lo suyo sería porque este quizá tiene demasiado hondero y para jinetes van a ser un caramelito. Así que lo suyo es el poder de Catus, además, ahí, con su nombre cachondo. El poder de Catus está ahí preparado. Podríamos hacer aquí la formación en orbe, el orbe cachondo, porque precisamente esta gente que tiene caballería por todos lados y nos van a intentar rodear. El problema es que tienen mucha caballería arquero y eso es un problema porque nos pueden estar correteando alrededor nuestra y lanzándonos arcos, tío, flecha, es lo que haría yo. No sé si la IA será capaz de eso, pero un orbe cachondo vendría bien, tío. O un nudo gordiano, como dijo también nuestro amigo Pablo. Un nudo gordiano para... Porque es un nudo que no hay colindrones quien lo desenrede. Venga, pues cualquier nombre de eso les viene bien. Lo podríamos... Voy a hacerlo, tío. En el próximo episodio voy a atacar a este. O a este, no sé, el que más me coraje me dé. Este no, porque está en fuerte. Lo que a lo mejor me conviene. Pues tengo ahí. No, vamos a atacar a este. Atacamos a este y hacemos el nudo guardiano o el orbe cachondo. Para ver si nos hacen el... Nos intentan rodear a ver qué hace. Venga, ya tengo curiosidad de si la IA lo va a hacer bien. Si yo fuera la IA, empezaría a darle vueltas y lanzar flechas hasta acabar con todo lo que puede. Después ya podríamos atacar. En fin, a ver lo que hace. Tengo curiosidad. Este lo meteré mientras aquí, para que no se retiren. Este aguantará la embestida de esta gente. Y haremos una batalla buena. Y por lo pronto, en Petrodova, este podría ir a por esta gente. O venir incluso aquí y llegar a Olbia, es verdad, podía llegar a Olbia. Venga, eso ya se verá en el siguiente episodio. Que hemos pegado ahí un subidón y vamos a pegar otro subidón más. Venga, nos vemos en el siguiente, no te lo pierdas. Chao.